Saludamos y agradecemos la asistencia de Ignacio Bermejo, de María José de Alba, del el presidente y junta directiva de la asociación Los de Siempre, al hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro de Chiclana, representación de la Hermandad de la Resurrección, al presidente de la JEC, señoras y señores. Queridos amigos todos, gracias por arroparnos en esta nueva edición de la Almohada de Oro, así como la exaltación a la carga isleña. Ya vamos por la sexta edición en la que, humildemente, esta asociación reconoce públicamente a antiguos cargadores de la isla. Como siempre decimos, y no queremos hacernos repetitivos, intentamos que el acto sea algo distinto del anterior. En esta edición hemos cambiado las tornas y, en primer lugar, tendrá lugar la quinta exaltación a la carga, que en esta ocasión corre a cargo de nuestra queridísima María del Carmen Roa Suárez. Hemos apostado por una exaltación desde otro prisma, como es el de una mujer. Mari Carmen, desde su infancia y de la mano de su padre hasta nuestros días, conoce al dedillo todo lo que cualquier cargador experimenta debajo de un paso. También queremos que sirva de homenaje a todas esas mujeres, esposas, novias, madres y abuelas de cargadores, que sin ellas y su comprensión, muchos hombres no podríamos disfrutar de nuestra bendita locura como es la carga. Así que sin más preámbulos, cedo la palabra a su padre, José María Roa Aragón, que será el encargado de darnos a conocer algo más de Mari Carmen y su vinculación con el mundo de la carga. Buenas tardes, muchas gracias a todos por hacernos hoy compañía en este acto que vamos a compartir juntos. Espero que sea de su agrado y que lo disfruten. Antes que nada, quiero dar las gracias al presidente y la Junta Rectora de la Asociación de Cargadores, Los de Siempre, por darnos la oportunidad de ser partícipes de este emotivo acto, que sirve de reconocimiento a los que tanto hicieron por la carga en la isla. Hoy se cumple un deseo, hoy se hace realidad un sueño, sueño que empezó hace muchos años y que aún hoy nos permite disfrutar. Para mí es un privilegio y un honor estar aquí hoy con todos vosotros, para que juntos disfrutemos de esta exaltación a la carga isleña. Os aseguro que está hecha con el corazón y contada con mucho sentimiento y con una enorme pasión. De Mari Carmen, nuestra exaltadora, os podría estar contando anécdotas, vivencias durante horas, pero sería interminable. Y no tenemos tanto tiempo, hay que ser breve. También os aseguro que este relato se nos haría muy corto. Así que yo solo les daré hoy unas pequeñas pinceladas. Desde muy pequeña, cuando aún la llevaba a mi mujer en la sillita de paseo, ya apuntaba maneras. Mostraba un gran interés, en concreto por este mundo nuestro de la carga y en general por todo lo relacionado con la Semana Santa. Le encantaba ver los misterios y los palios, pero le atraía mucho mirar los pies de los cargadores. Yo la animaba a que me acompañara a los ensayos, reuniones y todo lo que relacionado con los preparativos de la cuadrilla, que en la antesala y en la propia cuaresma estaban en plena ebullición. Y les confieso que no me costaba ningún esfuerzo el convencerla. Es más, les prometo que en muchas ocasiones era ella quien me convencía a mí para que fuéramos. Fueron pasando las cuaresmas y la Semana Santa y a la vez fue creciendo su pasión y su amor por nuestra carga y por la Semana Santa. Pasó de ir sentada en el palo sobre mí y disfrutando como cualquier otro cargador a pegarse al respiradero y ser un cargador más, pero por fuera, como si fuera una prolongación del palo, animándonos y llevándonos en volanda, siempre levantando a nuestra cuadrilla, pero también sufriendo e incluso llorando en los malos momentos.
Ha sentido y ha disfrutado del peso del palo y sabe lo que se siente en las buenas y en las malas trepadas, haciendo crecer en ella esa pasión que siente por nuestras tradiciones y nuestro estilo propio de carga, de la cual es ferviente defensora. Todo ello para que nunca se olvide este legado que aprendimos de nuestros mayores. Y ahora les pido que se dejen llevar por sus emociones, que cierren los ojos, para que sus palabras entren de lleno en nuestros corazones. Para mí es un orgullo y un honor que hoy ocupe este atril nuestra exaltadora. Sin más, tiene la palabra mi hija Mari Carmen Roa. Ella será tu guía, tú serás sus pies y yo seré los ojos que te vean pasar el dintel. Y así fueron pasando los años y cuán fiel compañero que a medio ganchete empuja junto a su amigo en una misma almohada, yo amarré junto a mi padre. Amarré sin amarrar, qué cosa, cargué sin cargar. Y sentí de la misma manera que él, os doy mi palabra. Repasé con él las cuerdas que amarraban la almohada de borra que con tanto cariño le pedí a los Reyes Magos para mi padre. Aquellos Reyes Magos que cada año dejaban un detalle cofrade en algún sitio escondido. Mi padre se encargaba de pedirle al rey Gaspar que me dejara algún detalle de nuestra Semana Mayor que hiciera nacer en mí esa pasión cofrade y cofradiera. Lo que no sabía mi padre es que a él no le hacía falta recurrir a Merchón ni a Gaspar ni a Baltasar, porque él ya había hecho magia casi sin darse cuenta. Y es que no pudo aguantar hablarme de aquellos palios que se movían con tanto arte, de aquellas andas que iban como barquitas, y de aquellos términos que estuve buscando tanto tiempo en el diccionario hasta que al fin pude comprender que yo también compartía la misma pasión que mi padre. Yo también compartía algo que no se podía explicar con palabras. Me empapé de cada explicación, de cómo me habló de aquellos antiguos cargadores, de la cuadrilla de Nicolás Carrillo y de su tío Jesuli, que cargaba por necesidad y por devoción a partes iguales, y que se ocupó de inculcarle a él ese gusanillo por la carga y esa pasión por los andares marineros. Me habló de aquello durante años y yo aprendí de cada manía, de cada ensayo con kilos de arena, donde empecé a agarraíta a la mano de mi padre, donde me subieron al palo y donde aprendí a disfrutar y a sufrir a partes iguales. Y sí, ella, la madre de Dios, fue nuestra guía y él fue sus pies. Y yo crecí siendo los ojos que le veían pasar el dintel. Y no cabía duda de que hoy yo tenía que amarrar junto a mi padre. Que esta trepa teníamos que darla juntos. Entenderán ustedes que para mí hoy no había un mejor presentador. Y entenderán ustedes que con el permiso y el respeto que me merecen todas las personas que se encuentran hoy aquí, en especial los cargadores que tengo aquí delante, entenderán que para mí jamás habrá un cargador más distinguido que aquel al que le debo la vida y esta bendita pasión. Te quiero, papá.
compañeros de la Corporación Municipal, representantes del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, representantes y dirigentes de la Asociación Cultural Los de Siempre, representantes de las distintas hermandades que tengo, con las que tengo el gusto de compartir este rato hoy aquí, cargadores, antiguos cargadores, cofrades, familiares, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy, en un día además donde la lluvia pues ha hecho presencia. Muchísimas gracias por estar aquí, donde me han encargado hablar de carga. Así que vamos a ello. ¡Qué bonito sentimiento! Y qué forma de rezar. Y qué bonito hacer tuyo ese sueño de papá. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un año más, Madre. Y aquí me tienes de nuevo acurrucada bajo tu manto. Ya todo está dispuesto. Mira las almohadas. Todas están amarradas. Todos los palos están completos y tus niños están aguardando en el patio. Y yo, como siempre, he aprovechado para colarme por aquí. Pronto cruzarán la puerta de tu capilla para presionarse ante ti y ocupar su sitio. Él también viene, madre. Cuídamelo. Cada vez tengo más miedo. Madre, te confieso que cada vez sufro más. Los años van pasando y la edad no perdona. Te confieso que de pequeña disfrutaba el momento en que él ocupaba el palo y te elevaba hasta el cielo. Ahora, cada vez que la levantaba al cielo, yo temo por él. Pero ¿cómo le digo, madre, que corte las cuerdas? ¿Cómo no entender? ¿Cómo no entender que su amor por ti es tan grande que no se resiste a sentir tus andas una vez más? ¿Cómo no entenderlo si es que yo sin ir ahí siento lo mismo? Tú te ocupaste de que él entrara bajo tu manto y ahora él no quiere salirse y yo tampoco. No sabemos, madre, ni queremos saber. Ya sabes tú eso de nuestra locura. Madre, luces hermosas, con esa corona de estrellas y ese palio repleto de flores. ¡Qué guapa que vas! Tú no lo ves, madre, tú no lo ves. Pero hasta el sol ha salido para admirarte. Y la isla, tu isla y la mía, está llenita de gente que ha venido a verte. ¡Qué bonita vas! Madre, que todo vaya bien hoy. Que cada pasito que demos contigo nos sepa a gloria. Que no haya una mala levantada ni una maniobra de esas que nos juegan malas pasadas. Y lo más importante, arrópanos a cada instante cuando las fuerzas nos falten. Ayúdanos, señora, que sabes que bajo tus andas hay plegarias por aquellos que lo están pasando mal. Que sabes que hay ruegos de aquellos que te piden que nunca le apartes la mirada, que nunca le sueltes la mano. Y promesas. Promesas de aquellos que un día te buscaron y no te encontraron. Promesas de aquellos que rezaron siendo tus pies y ahora nos ven desde un rinconcito en el cielo. Promesas que son las cuentas de un rosario de quienes van alumbrando tu camino.
que son las voces de los mayores que te gritan guapa al pasar, mientras los cargadores giran tu paso hacia ellos. Promesas de aquellos que un día cortaron las cuerdas y ven cómo sus pupilas estallan mientras intentan desde la acera callar a su corazón. Ese corazón que late al compás de cada quieto, de cada pasito corto, de cada media verónica que hace sonar tus varales. Varales repujados con una plata que pareciera la misma espuma del mar. ¿Y nuestros pies? Nuestros pies son las olas que hacen que tus caireles vayan sonando al pasar. ¿Y qué sentimiento, madre, que no hay otra que te iguale de lo bonita que vas? Y es que te miro de espalda y te tengo que piropear, pero te miro de frente y tengo que echarme a llorar. ¿Escuchas, madre? Esa es la banda, tu banda, que te está esperando en la puerta. El capataz ya está llamando y ya hay que meterse. Vienen para adentro, madre. Tus niños ya vienen para adentro. Y ahora tengo que salirme yo. Aquí empieza mi trepa. Ahora saldré por detrás antes de que se den cuenta de que yo estoy aquí abajo contigo. Sí, iré con cuidado, madre. No rozaré el bordado ni las flores. Te lo prometo. Y antes de irme, déjame decirte aquello último, que no me voy tranquila cada año si no lo hago. Madre, gracias por arroparme aquí dentro cada domingo de Ramos. Y por arroparme fuera cada día de mi vida, a mí y a los míos. Ah, y recuerda ese secreto, que voy muy cerquita, ahí, al otro lado del respiradero. Yo sé que a ti te gusta que vaya ahí, y sé que no te gusta que esté nerviosa, pero lo estoy. Porque llega, porque viene. Y lo noto y lo siento, que soy víctima de un sueño en el que nunca despierto. Un sueño que sabe a miel, a torrijas y a canela, que huele a olivo y azahar y a flores de primavera, de calles reales y revueltas, de roscos de la victoria, de mecíos y pasos cortos que vienen a mi memoria, de palmas y terciopelos, de nardos y de azucena, de almohadas que se amarran fuertemente a la madera, madera que huele a incienso, a romero, a primavera, madera que echo de menos cuando no la tengo cerca. Y quiero amarrar la cola, empuja con gran esmero, revoleando los pies con pasitos marineros. Y quiero llevar la voz y callar el paso entero, escuchar aquellos llantos pegados al respiradero. Y hablaré de los antiguos y de los que vienen nuevos, esos que también entienden de este sentir cofradiero. Hablaré de floristas, de aguaores, de rosas hechas con cera y de balcones donde recen los saeteros a su manera. ¿Qué hago si soy cofrade? Madre, dime qué le hago si me muero por fajarme y volver a entrar en el palo. ¿Qué hago si quiero mecerte y hablar al respiradero? Y quiero llevarte a las bandas e ir ganando terreno. Quiero acunarme en tu palio y perderme en los anhelos de esa carga que transmite, la del andá marinero. Y es que no puedo evitarlo, lo noto y lo siento. Sigo con las mismas ganas, sigo teniendo ese sueño de mecerte, de llevarte hacia la gloria, honrando a los que en mi tierra fueron formando esta historia. ¿Y qué hago si soy cofrade? Madre, dime qué le hago, si ya te he dicho que me muero por volver a entrar en el palo. ¿Qué hago si soy cofrade? Madre, dime qué le hago, si cuento los días que faltan, si cuento los días que faltan para un domingo de Ramos. Yo, como sé que aquí hay muchos cofrades, ¿saben ustedes que quedaban, no sé, 2 o 3 segundillos de la marcha? Pero bueno,
a los cofrades sabemos dónde terminaba y dónde acababa, así que no hay ningún problema. Continúo. Así, como un cargador que utiliza su instrumento de carga, su fuerza y su corazón, para estar más cerquita de Dios. Yo cada domingo de Ramos aprovecho para colarme bajo el manto y estar más cerquita de su madre. Esa madre a la que le pido, entre otras cosas, que cuide de los míos. Después de que Luis Rubio me llamase en nombre de la Asociación Cultural Los de Siempre, hago un paréntesis, asociación a la que estaré eternamente agradecida por la confianza depositada en mi persona y por el regalo, por el tremendo regalo que me ha hecho hoy. Lo mínimo que yo podía hacer era desnudar mi alma e intentar, de algún modo, entregar al menos una parte de todo lo que la carga isleña y los cargadores me han enseñado a mí. Hoy aquí hay mucha gente a la que yo quiero dar las gracias, porque sí, porque podría ir nombrando uno a uno los nombres de no pocas personas que me han ido inculcando este sentimiento por una forma única para mí de portar los pasos. Sí, porque para mí no hay nada como contemplar esos andares que nuestros padres y nuestros abuelos fueron creando. Aquellos que pensaron que los misterios y los palios de la isla eran como barquitas que tenían que llevarse al compás. Aquellos que creyeron firmemente que la almohada de Borra podía ser una auténtica compañera de fatiga y un trampolín entre la tierra y el cielo. Y no me negarán ustedes que lo hicieron tremendamente bien, porque supieron ir transmitiendo aquel arte de generación en generación, de padres a hijos. Esos hijos que comenzaron a hablar y que entre sus primeras palabras decían «toca», mientras su padre los cogía a hombro o a borricate, a la par que simulaba una levantada. Esos mismos hijos que luego irían buscando la mano de su padre por la banda de las andas de ensayo para ir dando pasitos e imitando los quietos. Y lo dicen y no es mentira. Y dicen que por Cuaresma, en una tierra de sal, se oyen unos piropos por seguirillas y tonás, que se adornan las imágenes con cañaverales de cera y que los palios se mecen como barcas marineras, que sabe a canela y rosco, que huele a clavo y azar, que se carga a las banditas despacio y con humildad, y entre tanto, para enamorarte, te da un pasito para atrás. Dicen que la isla tiene legionarios de la carga, hombres que diseñaron escuela bajo las andas, que no se arrastran los pies, se va ganando terreno y se abre bien el compás, porque también hay que andar con compases marineros. Se carga con almohá, camiseta y con pañuelo. Y conviene recordar, no se vayan a olvidar, que las levantás van al cielo, los quietos con suavidad, los mecíos con mucho esmero y los fondos por igual hasta tocar en el suelo. Y no hay nada más bonito, que no lo hay, de verdad, que sentir que ya se acerca por la esquina el titular, que sentir esos varales en el silencio sonar y oír a los cargadores que van llorando a la paz. Y no hay nada más bonito, que no lo hay, de verdad, que embelesarse mirando la carga de mi ciudad, que sentir que es un estilo que debemos custodiar y una herencia de mayores que tenemos que cuidar. Y esto es lo que yo aprendí, lo que ustedes me enseñaron, es tradición, es cultura, de todos es un legado. Y no hay nada más bonito, que no lo hay, de verdad, que tener un sello propio y un estilo de carga. Sí. Un sello propio, un sello único. Eso es lo que siento yo cuando observo desde lejos cómo viene el paso. Háganme caso, cierro los ojos y veo bajar el palio de la Piedad por calle ancha, mientras suena la madrugada y solo queda la luna, la voz de cola dando ánimo y el corazón de una cuadrilla que va llevando a su madre, sacando esas fuerzas y esa devoción que solo se ven en la pastora. Lo reconozco. Mi jueves es misericordioso y ustedes lo saben. Y esas andas pastoreñas, además de pesar mucho, tienen algo inexplicable. Esas andas que yo tuve la suerte de sentir. Hoy es el momento de dar las gracias a personas que están aquí y a otras que nos ven desde un rinconcito en el cielo, porque fueron las culpables de que alguien como yo pudiera cruzar, aunque fuera por unos instantes, las andas de la Piedad.
Me habéis enseñado lo que es sentir la carga. Y es que además de sentir el palo, me habéis mostrado y demostrado que una cuadrilla disfruta y sufre a partes igual. Y bendito sufrimiento, que solo puede explicarse si has rezado en silencio con mucha cinturita y con mucho corazón. Ustedes ya me entienden. Bendito sufrimiento que se transforma en sentimiento, en devoción y en arte en un barrio cofrade como el que más. Porque sí, porque hay muchas formas de rezar y esa, la del almohad y la madera, hay que sentirla. Y si de sentir la madera hablamos, diré que también tuve la suerte de sentir el crujido de la madera de aquel paso de misterio, que en la isla es referente de lo añejo, de lo sobrio. Esa nave de aquel bendito Cristo crucero, que entre sales y sapinas llegó a nuestra bahía para quedarse y para impregnar el corazón de quienes, como yo, ven en esta hermandad de negro un claro ejemplo de que Dios nace y muere en la isla. En esa isla donde los pasos van de lado a lado, meciéndose poquito a poco al compás. Esa isla donde el incienso se mezcla con el azahar, al tiempo que la luna va siendo testigo de cómo el Señor y su madre escuchan los piropos y las plegarias de quienes esperan expectantes en la calle. O quienes desde un balcón lanzan esas oraciones hechas cantes que a mí me traspasan el alma. De esta isla, a la que podrá faltarle muchas cosas, pero a la que jamás, jamás le faltará la fe, la devoción, la pasión, la tradición y el estilo. Y es que nuestros mayores se ocuparon de que este sentir se fuera transmitiendo. Aquellos cargadores antiguos que aunaron sus fuerzas dentro y fuera del paso para que la isla tuviera su propio estilo de carga. Un estilo distinto, un estilo tan marinero y tan salinero como nuestra tierra. Un estilo capaz de no dejar indiferente a nadie. Un estilo conocido y reconocido por los pueblos de alrededor. Ese estilo que a nuestros padres le inculcaron sus padres y a estos los suyos y que hoy nosotros tenemos que cuidar. Y créanme, esta es una trepa en la que todos tenemos que apretarnos los cordones, que fajarnos con arte y prepararnos para meter el cuello con la certeza de que a veces las piernas nos van a temblar. Y el palo empujará hacia abajo como si fuera a clavarnos en el mismo alquitrán. Pero como en todas esas trepas, una voz gritará desde la calle para darnos ánimo y para recordarnos que como mi tierra no hay ninguna y que no hay forma más bonita de llevar al Señor y a su madre que la que nos enseñaron aquellos viejos cargadores. Aquellos que, capitaneados por Nicolás Carrillo, nos dejaron a los demás un legado importante. Y ahora me gustaría dar una trepa. Aquí hay muchísima gente y no están todos, pero están. Esta trepa va por esos antiguos cargadores. Va por mi gente, señores, y también por mi cuadrilla. Esa de la que aprendí cuando era una chiquilla. Esos que me enseñaron aquello que hoy os traigo, que no son más que vivencias de aquel que vive soñando. No me olvido del estilo, tampoco de las manías, los desayunos, los amarres y los abrazos de recogida. No me olvido del incienso, tampoco de los tambores y de los bellos encuentros que marcaron corazones. Y no te enfades, mi isla, que no me olvido de nada, ni siquiera del levante que entra por las ventanas, aquel que me quita el sueño, que roba mis madrugadas, aquel al que le pedimos que entre en cuaresma sin ganas, o del viento de poniente que tan nerviosa me pone, aquel que acerca las nubes y asusta los corazones. Y nos vamos para atrás cuando lo diga cortito. No digo nada, cuadrilla, esto casi va solito, y que no se encele nadie, que traigo con gran cariño aquello que nos legaron los mayores a los niños, retales de tradiciones, personas de mi memoria, de la carga de mi isla, de los que hicieron historia, escuela de los antiguos, de los buenos cargadores, aquellos de los que traigo solo algunos de sus dones, pa' acá, pa' allá y a las bandas, y hasta medio alquitranito, a Meneide y por igual, del gran Nicolás Carrillo, del Boba la valentía, la humildad del gran Rivero, los andares de Carmelo, andares y de los buenos, de Grosso la seriedad, de Moreno el buen hacer,
la constancia de Hermellao y el trabajo de Mamé. De Perico Palomino me quedo con su honradez, del negro sus sentimientos, de la ahumada sencillez. De Tinoco, quieto aquí, del Capi, el que no nos vamos. Cuídame la cola, Sala, que no se note que andamos. Que llevamos a nuestra madre, que a nuestra madre llevamos. Con solera y con maestría creando escuela cargaron. Y ole mi gente buena de verdad. Tenéis parcela en el cielo, os lo puedo asegurar. Y van una, capatá. Oigo a la gente llorar. Le están rezando a la Virgen antes de la levantar. Y van dos, mi capatá. A los palos vamos ya. Entonces responde la cola, al cielo, sin brusquedad. Y pronto suena el martillo y algo llora en mi interior. 30 y tantos corazones de sentimiento y pasión. Y ole mi gente buena de verdad. Los fondos son de primera, bonitas las levantás. Bonito el pellizco isleño que provocáis al rezar, poquito a poco y despacio rebañando el alquitrán. Y ole mi gente buena de verdad. Tenéis del cielo las puertas abiertas de par en par. Y que siga sonando la banda mientras mostramos el andar al compás de aquellas marchas que no vamos a olvidar. Y quiero escuchar la saeta por Murillo, por Larrán, campanillero en Ancha, en Rosario, madrugá, matermea por Colón, en Real a mi capatá. Son marchas de nuestra tierra que siempre persistirán. Y entre tanto grita un quieto que lo vamos a abordar. Con el izquierdo delante, derecho igual a nada más. Como buenos cargadores y cofrades los que más. Defensores de lo nuestro, de nuestra forma de andar. Y ole mi gente buena de verdad. Va por esos cañaillas esta bonita trepa. Entenderán que hoy yo no podía subirme a este atril y no acordarme de aquellos que son los verdaderos culpables de que hoy estemos hablando de la carga isleña. Gracias a ellos tenemos un legado. Y decía yo que este legado va pasando de padres a hijos. Cierren los ojos y déjense llevar hasta cualquier ensayo de cuaresma. ¿Conocéis a Pablo? Pablo es un niño de 6 años que va mirando atónito los pies mientras el padre de su amigo le va diciendo: ¿te gusta el Señor de la Ardila? Un día tú irás abajito con tu padre. Y un poco más lejos, con no pocos kilos de arena, se mece al compás el palio de la Virgen del Amor. ¿Y veis a aquel niño chico de allí? Se llama Joselito y va llevando el botijo en busca de una trepa. Él tiene 15 y quizás pronto, con una autorización, pueda acompañar a su padre y acordarse también de su abuelo. En los alrededores de Marconi encontramos a Rocío, que va detrás de su padrino. Ella tiene el alma partida. Es de misericordia y de pastora, y busca una oportunidad bajo las andas de su madre. Y Jairo quiere llevar la voz. Y sueña a partes iguales con alcanzar el palo y la mayoría de edad. ¿Sabéis una cosa? A todos le brillan los ojos. Todos buscan cumplir ese sueño que tienen desde mucho antes de ser conscientes. Y es que aquí, en la isla, se es cofrade desde mucho antes de nacer. Aquí se han mecido las cunas al son de la madrugada. Aquí se han recorrido los pasillos al compás de Soledad Franciscana. Y no hay nadie que se haya resistido a pedirle a otro que, por favor, le asomara a su hijo a través del respiradero. Y poco a poco nos habéis ido impregnando de ese sentir que solo conoce quien lo ha mamado. Y ese, no ve el momento de tumbarse esa mágica noche de las flores. Esa noche que es distinta a todas las demás.
Porque en la cama hay doble de todo. Doble pañuelo, doble camiseta, doble pantalón, doble faja, dos imperdibles, doble calzado, el doble de cuerda, dos fotografías y doble almohada. Y casi no puedes dormir, porque mañana es tu día. Mañana, mañana se cumplirá aquel presagio que el amigo de tu padre hizo ya, hace muchos años, en aquel ensayo. Ese amigo del que tu padre te contó, que amarra junto a vosotros, aunque ya no podáis verlo en los ensayos, y cuya foto jamás, nunca nadie ha quitado de aquellas andas. Mañana, tú saldrás por esa puerta con la que siempre soñabas. Mañana, serás tú quien necesites ánimos. Mañana, serás tú quien sienta el titular. Mañana. Y ves pasar todas las horas del reloj, mientras el rocío de la mañana va transformando en regalo cada momento de ese día, hasta que suena aquella campana de los sueños. Aquella campana. Y entonces, allí metido, en la oscuridad, junto a tu padre, entregas tu corazón. Mamá, que hoy me toca a mí, que la trepa la doy yo. Hoy relevo yo a papá. Y mi sueño se cumplió. Ya me he fajado despacio y me han ayudado los del palo. Entre vítores y bromas, cuánto cariño me han dado. Y llevo ya en la muñeca aquel pañuelo anudado. Ese que me dio mi padre, aquel pañuelo rayado. Ese que lleva su nombre y es de la estrella bordado. Ese que con tanto amor tú cosiste con tus manos. Ese que guarda promesas, plegarias, ruegos y llanto. Ese que me dará fuerzas cuando las piernas parezcan clavarse en el mismo asfalto. Mamá, que hoy me toca a mí, que yo llevaré la voz. Y hoy mandaré la marcha como manda el corazón. Y rezaré a las banditas mientras lloro de emoción, imaginando a mi padre lleno de orgullo y de amor. Y tú no sufras, mamá, que voy muy bien protegida. Conmigo va una cuadrilla y ella será mi guía. Y pasearemos la isla hasta que se vaya el día y rezaré por las calles con pena y con alegría. Y recordaré a los míos, aquellos que ya no están. Y cuando falten las fuerzas, también me pondré a rezar. Y si tú ves que flaqueo, acércate así sin más. Háblame al respiradero y dime lo guapa que vas. Que yo a ti te lo aseguro, que te lo juro, mamá. Tu voz me dará mis fuerzas para volverla a levantar. Que eso a mí me lo enseñaron, que me lo contó papá. Y yo vi en esas cuadrillas que él decía la verdad, que así se carga en la isla, con coraje y humildad, con sentimiento, con garbo y con arte para rabiar. Y cuando ya llegue al templo, abrázame así sin más. Sabré que cumplí mi sueño sin tener que despertar. Y qué bonito sueño el mío, y qué bonito soñar. No me extraña que esto sea patrimonio inmaterial. Y qué bonito sentimiento, y qué forma de rezar, y qué bonito hacer tuyo ese sueño de papá. Thank you.
Bueno, después de esta maravillosa exaltación que nos ha regalado Mari Carmen, ahora sí, como es costumbre, esta junta directiva, los de siempre, sus socios, cargadores de diferentes cuadrillas y amigos, nos reunimos para reconocer y arropar a otro grupo de veteranos cargadores, aunque seguimos echando en falta a muchos. Pues este acto homenaje no es solo nuestro, sino de todos los que defendemos nuestro estilo y nuestra querida almohada como herramienta de trabajo. En esta ocasión hemos buscado homenajear, y lo seguiremos haciendo, a cargadores muy antiguos. Todos ellos cargadores de varias épocas de Nicolás Carrillo. Personas retiradas hace ya mucho tiempo y que no sonarán algunos de sus nombres. Pero eso sí, al igual que nosotros, fieles defensores de nuestras tradiciones y de nuestra particular e única forma de portar los pasos. Ellos han transmitido sus conocimientos y su saber debajo de los pasos. Eran años difíciles los suyos, años de penurias, de como cuentan ver a los salineros que cargaban con los pies envueltos en trozos de saco de asperilla, debido a las bojas que tenían por la sal, de ayudar a los viejos retirados con huecos en los pasos para que cobrasen un jornal, de reuniones en torno a un vaso de vino donde se formaban las cuadrillas. Por eso y por tantísimas cosas más, también entregamos un diploma donde textualmente se reconocen sus esfuerzos y anhelos en defensa de los andares de la isla y su estilo particular y propio. Creo honestamente que estábamos en deuda con estos hombres y los que se nos quedan en el tintero, pues no es fácil buscar hombres de la carga en la actualidad de décadas anteriores. Dicho esto, voy a nombrar a los distinguidos con la almohada de oro en esta su sexta edición. Don Joaquín Suaza Rodríguez, nono. Don Luis Domínguez Rodríguez, niño de las gomas. Don Rafael Godoy Marín. Don Manuel Casanova Núñez. Don Juan Cedeño Púa, el Púa. Antiguos cargadores, cargadores de Nicolás, con Conino, con Perico, con Nene. Defensores de nuestro estilo, ese que perdura con el paso de los años. Ahora sí, comencemos el acto homenaje para el cual rogaría a los nominados suban al escenario antes de ir desglosando un poco de vuestra trayectoria como cargadores. Pues con lo que me habéis contado en estos días daría para más de un libro. Ahora os invito a subir al escenario para haceros entrega de los diplomas donde se os acredita como almohada de oro este año 2022. Y a todos los presentes, pongámonos en pie y démosles un fuerte aplauso a estos cinco grandes y veteranísimos cargadores, título que nunca se pierde. Y como dijo un capataz, con la edad se quitan las fuerzas, pero no las ganas. Arrobémoslos para que sientan el calor y el cariño, y sobre todo la admiración de todos los cargadores de la isla hoy presentes. Los puros, como diría alguien, en definitiva, los de siempre. Ahora rogaría, Ignacio, por favor, sube al escenario, Reseco, hermano mayor de la Soledad, para ir entregando los diplomas a los homenajeados. Jesús, por favor.
Ahora sí, llegó el momento. Como siempre, habitualmente empezaremos por el más veterano de los presentes, don Joaquín Suaza Rodríguez, nono. Joaquín nace en la isla el 8 de junio de 1933, albañil de profesión. Sus comienzos con la cuadrilla Nicolás Carrillo se remontan al año 1953, una vez finalizado su servicio militar, y lo hace a través de su cuñado Conino. Su primer paso fue el de la Hermandad de Columna, y el que más cómodo dice que ha cargado, el antiguo de Medinaceli. Como casi todos los cargadores de su época, carga todos los días de nuestra Semana Santa, exceptuando el Miércoles Santo. Cuenta que su primer sueldo como cargador con Carrillo fueron 50 pesetas. Comenta los años duros trabajando en subsistencia, donde nos dice que cargaba sacos de 100 kilos. También que había gente que cargaba por la comida que le daban. Se confiesa fiel a su capataz Nicolás. De hecho, ya solo carga los pasos que hasta su retirada mantiene la cuadrilla de Carrillo. También cargó en Cádiz, Chiclana y Barbate. Como anécdota, recuerda un año que venía de Cádiz, amarra en Caridad, y que el Larrán le esperaba a él y al Pirri, su cuñado, para que se fuese a cargar la oración del huerto. Le pagaron 5.000 pesetas por cargar ese año. Aunque ha cargado tantos pasos de misterio como de palio, mayoritariamente ha sido la voz de cola, muchos años en los Cristos. Nono se retira en el año 1986, siendo su último paso el Señor de la Misericordia. También destacar que desde 1979 hasta su retirada, carga conjuntamente con su hijo mayor, conocido en nuestro mundillo como Niño Joaquín. Curiosamente, los dos, padre e hijo, coinciden como pateros en la banda denominada en esos días la de los tiburones. Su hijo en la cabeza y él en la cola. Añadir que este año, casualmente, también es reconocido como cargador distinguido por la Hermandad de la Resurrección. Le impone la insignia don Pedro Jesús Suaza, su hijo. Nuestro segundo galardonado no es otro que don Manuel Casanova Núñez. Manolo nace el 1 de febrero de 1946 en el barrio de La Pastora. Nos cuenta como curiosidad que llegó a ser monaguillo en La Pastora con el recordado padre Grillito. Recuerda con cariño que le mandaba asiduamente a los gallegos a por medias botellas de vino para las misas y lo que no eran misas. Dice que en su infancia como monaguillo tocaba las campanillas en misa y en los entierros de esa época, dependiendo de la categoría del mismo, le daban entre 2 reales y 1 peseta. También realizaba los belenes que se montaban en la iglesia, pues Manolo es un virtuoso de las manualidades
y ha ganado infinidad de premios realizando maravillosos pasos en miniatura, como pueden ver ustedes aquí. Fue a raíz de mudarse a la barriada de Carlos III con 13 años y coincidir en ese barrio con Nene y Paco Carrillo como amigos y compañero de juegos, cuando al tiempo empieza a cargar de la mano de los hijos de Nicolás. Manolo empezó con 17 años en esto de la carga con Nicolás Carrillo, al cual le decía que tenía 18 para poder cargar. A finales de los 70 deja de cargar, pues sus obligaciones como guardia civil en esa época le es complicado formar parte de las cuadrillas de Carrillo. Cuenta que llegadas las Navidades, tanto Nene como Paco se pateaban la isla buscando cargadores para sus cuadrillas, sobre todo en el barrio de las Callejuelas. Pues en esos años la mayoría de los pasos eran capitaneados por Nicolás y no tenía suficiente personal para tal demanda de cargadores. Tinoco también le aportaba cargadores de su cuadrilla. A mediados de los 60 surge la figura del cargador promesa, que según cuenta él, venían a cargar por diversos motivos, bien por devoción o por estar fuera de la isla y venir en Semana Santa a cargar. En el año 68 carga Misericordia estrenando el actual paso del Señor. Durante sus años de carga fueron sus capataces Conino, tío de Nene, y Paco Carrillo y Manolo Bigote. Coincidió, como dice él, con tres voces de arte debajo de los pasos, como eran Joselito Custodia, el Cuco, Manolo Bigote en cabeza y Papardi, Marquito y el tío Ponce en cola. Durante sus años debajo de los pasos carga todos los días de la semana, menos el jueves, el silencio, pues Nicolás, por aquellos años, mandaba a los que no cargaban el Nazareno. Compañeros de palo de su época fueron Chele, Los Pelao, Salvador, Pacheco y los hermanos Carrero, entre otros. Dice que en los 60 el medio ganchete estaba mal visto. Como curiosidad, dependiendo del paso, a Manolo lo encuadraban, curiosamente, en columna en el quinto palo, Caridad o Misericordia en el segundo, tercero, y en el Nazareno en el sexto. Vamos, un lío. Una anécdota o curiosidad es que el Conino, tío de Nene y Paco, que trabajaba en la factoría de subsistencia de la Armada, le ofrecen portar los pasos de la Hermandad de la Esperanza de Triana, por la vinculación marinera de la misma, y el gusto por el paso marinero, o sea, cortito y a las bandas, a lo que Nicolás no acepta, pues no quiere dejar de portar el Nazareno. Imaginaros hoy en día si Nicolás hubiese aceptado la propuesta. Cuenta Manolo que cuando se metía debajo de un paso después de un día, que le dolía todo. Nada más meterse nos dice que se le quitaban todos los dolores. Manifiesta humildemente no ser acreedor de este reconocimiento, que hay muchos más que merecen tal honor antes que él. Nosotros creemos que sí. Le impone la insignia su hijo José Manuel Casanova. Seguimos con los galardonados. Es el turno de don Luis Domínguez Rodríguez, el niño de las gomas. Luis nace en la isla el 14 de noviembre de 1949. Aunque muchos lo conocen como Luis el Peluca, nos aclara que su apodo en el mundillo de la carga, por el que era conocido, es Niño de las Gomas, pues su padre tenía en la esquina del castillo de San Romualdo un taller de repuestos de gomas
y de ahí su apodo. Comienza a cargar en el año 1965 y su primer paso fue la oración en el huerto. Se inicia en el mundo de la carga a través de su amistad en el barrio del Parque con José Ponce, que lo introduce en la cuadrilla de Nicolás Carrillo. Carga todos los pasos con Nicolás, incluso el perdón y luego el nazareno. Se confiesa muy amigo del recordado José Custodia, con quien cargó muchos años. También carga en Cádiz, Luz y Agua, Sentencia y Santa Cena. Y en Chiclana, y en Barbate, Medinaceli y como capataz de la oración en el huerto. Durante 7 años carga el nazareno para luego encuadrarse en la cuadrilla de la Lola. Nos cuenta que deja de cargar nazareno, pues un año se encuentra que han amarrado en su sitio, cuando viene de la cacería, siendo capataz Ponce. A los dos años de su retirada, debajo de las andas, le llaman para salir de capataz en columna con Nene Carrillo. Recuerda que cobraba 5 duros por cargar y que cuando estaba en la RAN al final no cogía un duro. Incluso le faltaba dinero para la conviar. Cosas que pasaban en aquellos tiempos. Su último paso fue columna en 1989, que es cuando se retira. Desde su retirada aclara que no ve ningún paso en la calle, pues a su entender no le gusta cómo van en la actualidad. Entre sus innumerables anécdotas nos quedamos con 2. La primera, la del Cala. Un señor de aspecto debilucho y mayor que cuando se metía debajo del paso, los de alrededor se dejaban de ir a propósito. Y para sorpresa de todos, no había quien lo doblara. Otra con uno de Chiclana, un cargador que fiche a la RAN Joselito Custodia para cargar los pasos de las hermandades de la Pastora. Este señor, con una levantera enorme, iba y venía de Chiclana en bicicleta para amarrar. Se volvía luego otra vez para venir a cargar y vuelta a Chiclana. Este señor, según Luis, no bebía alcohol, pero eso sí, se bebía los vasos de litro de agua como chupito. Vamos, ni Indurain, así todos los días. Le impone la insignia a don Agustín Sirviente Pruy, almohada de oro. El siguiente galardonado no es otro que don Rafael Godoy Marín. Nace en la isla el 22 de diciembre de 1952 en la calle San Servando 37. Estudió en los hermanitos, como dice él, curiosamente, por ser de familia numerosa. Rafael entra a formar parte de las cuadrillas de Nicolás Carrillo en el año 69 con 17 años. Muy curioso es su comienzo, cómo comenzó su andadura como cargador. Nos cuenta que su suegro, que iba en un paso, se le rompieron los pantalones, cerca de la casa de sus padres,
se salió para que su madre se lo arreglara y se metió él en su lugar. Cuando volvió su suegro, le dijo: quédate fuera, que yo me quedo yo. Y así fue como se inició en la carga. Curiosidades de la vida. Amigo de los hijos de Nicolás, carga columna en su primer año, así como misericordia, caridad, perdón y nazareno. Además, carga al resucitado de Lot en el lugar de su hermano. Deja de cargar en el año 92. Entre otras, fuera de la isla, carga con Nicolás en Cádiz, Luz y Aguas, en Chiclana y en Jerez, aunque no se acuerda de qué hermandades. Cuenta con cariño que en La Piedad iba Juan Pasé cargando con él, y cuando terminaban toda la comida sobrante, se la daban en un saco. De su familia, solo un sobrino suyo sigue sus pasos, concretamente en Gran Poder. Eso sí, su nieto es cofrade de la Caridad. Una anécdota que nos refiere fue el año en el que se rompe la cruz del Nazareno al tropezar con los cables del antiguo tranvía. A la hora de la recogida, que iban con retraso, el padre Gaona, intentando empujar el paso para que los cargadores se recogiesen, se fractura la pierna. El momento, imaginároslo. Como curiosidad, nos dice que cobraba 10 duros por portes de enseres y traslado de pasos. Piensa que todo el que se mete debajo de un paso debe hacerlo con devoción y respeto. Se considera una persona seria y que en su época como cargador siempre estaba pendiente si había alguna anomalía en el recorrido de los pasos que comunicaba a Nicolás, ya fueran boquetes, cables bajos o cualquier defecto de las calles. Siempre que ha cargado, como él dice, solo pedía salud para los suyos. Aunque a mí sí me comenta quiénes eran algunos cofrades, que no lo voy a hacer público, abonaban de su bolsillo 2.000 pesetas para repartir entre la cuadrilla, independientemente del dinero que cobraban por cargar. Le impone la insignia su nieto. Finalmente, nuestro último galardonado, don Juan Cedeño Púa, el Púa. Juan viene al mundo en la isla el 29 de febrero de 1946 en el barrio de la Plaza. O sea, que Juan cumple años cada cuatro. Sus comienzos son con Nicolás en el año 68. Su primer paso fue Medinaceli, un domingo de Ramos. Carga, entre otras, Misericordia y Caridad. Nos cuenta que tras superar un accidente de tráfico, se hace la promesa que mientras tuviera fuerzas, sacaría el Nazareno. En el año 1981 pasa a formar parte de la cuadrilla de hermanos del Nazareno, pero no fue hasta el año siguiente cuando carga, pues él y Antonio el del 15 no fueron a los ensayos y no los dejaron cargar. A pesar de formar parte de la cuadrilla del Nazareno, sigue cargando con Nicolás. Se confiesa aficionado a la halterofilia y que le ayudó a cuidarse bastante. Se retira a los 50 años en 1996 con Pepe el Capi. Durante muchos años fue la voz de cola conjuntamente con Mariano. Su hijo, Juan Cedeño, carga con él varios años. Además, su nieto, Abel Carrillo, carga Tres Caídas y La Lola. Ya con 71 años, se atreve con su nieto a cargar Tres Caídas y así cumplir el sueño de su nieto de cargar con su abuelo. Según comenta en Asamblea de Cargadores del Nazareno,
fue propuesto para capataz, pero al final no fue elegido. Un año iban tarde a la altura de capitanía y dice que con tan solo 16 debajo del paso lo llevan hasta la calle Real, pues la mayoría estaban en el último refrigerio. Como curiosidad, un año que su hermano Pepe era segundo capataz, recoge tanto el paso del Nazareno como el de la Virgen de los Dolores. Le impone la insignia su hijo y su nieto. Bueno, ahora cedo la palabra a la autoridad municipal, Ignacio, para cerrar y clausurar el acto, cuando quieras. Pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Lo cierto es que hemos vivido una tarde preciosa. Ha sido un acto muy, muy entrañable, muy bonito, donde se ha palpado el cariño que se le tiene a este palo de oro con el que se ha compuesto hoy con esta almohada de oro, ¿no? La verdad es que ha sido un acto, eso, de muchísimo sentimiento. Hoy, en este tipo de acto, tengo la suerte de venir representando al ayuntamiento. Tengo más compañeros aquí, que son compañeros de la corporación. Todos representamos al ayuntamiento, pero por ser del equipo de gobierno, pues me toca clausurar. Y entonces tengo que manifestar en el nombre de todos nosotros lo que la ciudad siente cuando se le hace este tipo de reconocimiento a personas como esto, que, como decía Mari Carmen, ha dado tanto a este patrimonio inmaterial que es la carga de la isla. Vosotros, quizás sin ser conscientes, habéis creado algo que es auténtico de este pueblo, que nos carga de identidad, que es la carga de la isla. Y eso hay que defenderlo. Lo habéis hecho ustedes con vuestro ejemplo, lo ha hecho Mari Carmen aquí con sus palabras. Y lo está haciendo la Asociación de los de Siempre, haciendo actos como este. Así que enhorabuena por lo que estáis haciendo. Enhorabuena por vuestro reconocimiento. Me he sentido de verdad muy bien viendo cómo a personas con ese recorrido dentro del mundo de la carga se les reconoce su labor. Es un acto de justicia. Y qué decirte, Mari Carmen, que no te veo. No, ahí está. Qué decirte a ti, compañera. Somos de grupos distintos y pensamos diferente. Pero hoy has destapado el frasco de la esencia. ¿Yo qué quiere que te diga? Muy pocas veces vas tú a un acto, ¿no?, y te emocionas de verdad. Pero es verdad, cuando tú te abres en canas y hablas con el corazón, cosa que tú me dijiste a mí una vez, cuando es el corazón el que se expresa, eso llega al alma de todos, de todas las personas que te están escuchando. Yo creo que tú hoy has acariciado el corazón de todos los que estamos aquí presentes. Lo has hecho brillantemente. Nos has emocionado a todos. Y es una pena que no hayas hecho posible ese sueño tuyo de cargar con tu padre. Te lo merecías. Debías de haber cargado ahí. Pero yo soy de la resurrección. Soy de la hermandad de la resurrección. Y en la resurrección defendemos una bonita contradicción. Decimos que las personas cuando se mueren no mueren, nacen. Nacen a la vida eterna, ¿no? Y parte de esa contradicción la he vivido hoy aquí en ti. Tú eres cargadora de la isla, lo has demostrado aquí. Has dado una trepa de categoría. Y te voy a decir una cosa. Ojalá
me dejes entrar en esa cuadrilla imaginaria donde tú vas en la cola. Colócame donde tú quieras, compañera. Enhorabuena.